Cuando dos carriles congestionados de una carretera de Utah se convierten en uno solo, utilizamos el método de cremallera. Los vehículos deben utilizar ambos carriles hasta el punto de confluencia y luego turnarse para confluir en el carril abierto como una cremallera. Los conductores que circulan por el carril que se cierra deben utilizar la luz direccional antes de desplazarse con seguridad. Los conductores que circulan por el carril abierto deben dejar que un vehículo se incorpore delante de ellos. Esto ayuda a reducir la congestión hasta en un 40% y es la ley.